Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de álgebra lineal. Vamos a seguir hablando un poco sobre qué significa que podamos aplicarle a alguna matriz el algoritmo de Gauss. Respecto al problema original, que era encontrar soluciones de sistemas, pero también respecto al problema que veníamos hablando en las sesiones anteriores, que es encontrar la matriz inversa de una transformación, ¿no? La transformación inversa. Entonces vamos al pizarrón y vamos trabajándole. Ok, entonces vamos a hablar sobre, vamos a dar la siguiente proposición. Seguimos hablando sobre el algoritmo de Gauss o eliminación gaussiana. Independencia lineal y bases. Entonces, vamos a considerar un conjunto de vectores y con ese vamos a hacer una matriz, ¿no? Entonces sean B1 hasta Bm en un espacio vectorial V. Y vamos a formar la matriz A tomando como vectores columna estos m vectores, ¿no? Entonces A es una matriz m, cada uno de estos tiene n componentes, ¿no? Digamos, esto tiene dimensión n, ¿no? Entonces, uno, las BIs son linealmente independientes, sí, solo sí. La forma escalonada de A bajo el algoritmo de Gauss tiene pivote es decir, no nulo, vamos a ponerle explícitamente no nulo en cada renglón. O en cada columna, si quieren. Da lo mismo. Dos. Si el conjunto de las BIs genera a B, entonces no, el conjunto genera a B sí y solo sí A bajo la eliminación gaussiana tiene pivote no nulo en cada renglón. Y tres,
forma una base, la BI. Sí, solo sí. La forma... Perdón, A en forma escalonada. La forma escalonada de A tiene pivotes no nulos. En cada renglón y columna. Vale. Pues, ¿cómo hacemos la prueba? Entonces, vamos a tomar el B1 hasta BM. Y vamos a suponer cosas, ¿no? Entonces, uno, supongamos que estos son LI. Es LI, ¿no? Entonces, eso significa que la suma de cualquier... que si la suma de lambda 1 x, lambda y x y, es igual a 0, sí, solo sí. Lambdas is sea un 0 para toda i, ¿no? Esa es la independencia lineal. Desde 1 hasta m. Es decir, que a x igual a 0 tiene una única solución trivial. X igual a 0, ¿no? Al vector 0. No, porque esta cosa de aquí, o sea, AX es de la forma perdón, aquí no eran x sino p's. Esto es de la forma cada columna, cada renglón, perdón, es de la forma suma desde que j vale 1 hasta n de vi por xi, ¿no? Y si esto es igual a 0 para todas las j's, perdón, j y j, entonces terminamos, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué significa eso respecto de los pivotes? Pues esto pasa solamente cuando la forma escalonada de la A tiene pivotes en cada columna. Sí, solo sí. A en forma escalonada cumple la propiedad. La propiedad, ya. Ok. Ahora vamos a suponer que
XY genera, ¿no? Entonces, si estos generan, significa que qué, que si yo me tomo cualquier vector B, para todo vector B, esta expresión tiene solución, ¿no? Es decir, que podemos escribir de la forma xj igual a la componente j de el vector B, ¿no? Sí, solo sí. La forma escalonada de A tiene pivotes en cada renglón, no nulos, ¿no? Ahí está. Y la parte última pues es una combinación de las dos, ¿no? Entonces por ahí ve A y B, las X is, las B is, perdón, son base. Sí, y solo si A tiene en forma escalonada pivotes en renglones y columnas. Ya. Que es más o menos de lo último que hicimos. Exactamente lo mismo, pero en términos concretamente de lo que obtenemos aplicando el algoritmo de Gauss. Ok. Ahora, ajá. A ver. Si la dimensión de B es n y x1 hasta xm es linealmente independiente, entonces m debe ser menor o igual que n. ¿Cómo usamos esto que acabamos de probar con Gauss para ver esto de aquí? A ver. Entonces vamos a tomar A de B en B, dada por, en forma matricial, X1 hasta XM como columnas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ajá, supongamos que aplicamos el eliminación gaussiana, ¿no? Aplicando eliminación gaussiana,
como tenemos, todos son vectores linealmente independientes, deberíamos tener una pivotes en todos lados, ¿no? Entonces tenemos a 1, 1 hasta a 1, m, y a n 1 hasta a n m, ¿no? Esta la vamos a llevar a una de la forma 0 aquí, ¿no? Le vamos a poner aquí una tildecita para que se vea que ese es un pivote de Gauss. ¿Y hasta dónde? Pues por lo menos hasta la m, ¿no? Hasta la... Ajá, por independencia lineal, ¿no? Entonces a n m. Y esto acá arriba no me importa que haya, ¿no? Pero en cada uno de estos tenemos los pivotes correspondientes, ¿no? Y cero debajo, ¿no? Si m se pasa de n, entonces tendríamos 0 por acá, y entonces sí, solo si n es más grande que m, ¿no? O igual, ¿no? En el mejor de los casos es igual, tenemos una cuadrada y se acabó. Pero si esto no pasara, pues tendríamos acá, perdón, hasta la nn y por acá a nm, ¿no? Entonces esto no me va a importar qué pasa, y esto tampoco, porque este es el último que necesito que sea un pivote, ¿sí? Entonces ahí está. Sí, solo si n es mayor o igual que m. De lo contrario, no habría pivotes en cada columna. Lo cual sería una contradicción. Contradice la hipótesis. Ya. También podemos ver que si tenemos un conjunto dos bases, perdón, tienen que tener el mismo número de objetos usando Gauss, ¿no? Entonces sean B1 y B2 bases, entonces ambas tienen el mismo número de elementos. Nos vamos a decirle, uno va a ser BIS, desde que I vale 1 hasta N, y B2 vamos a ponerle W's de 1 hasta M. Entonces, si E1 hasta EN es la base canónica de B, entonces podemos preguntar, hay una matriz que aplicándole a esta matriz tenemos el BI.
Y entonces este es un isomorfismo, ¿no? Porque aquí tenemos el mismo número de elementos, son dos bases equivalentes. Ahora, si A es un isomorfismo, A es isomorfismo, existe A en las matrices N por N, entonces A es isomorfismo y también lo es A inversa. Entonces, como A es un isomorfismo, entonces A inversa aplicada a las W's que probamos debe ser base en B también, ¿no? Entonces es LI, ¿no? Por lo tanto, M debe ser menor o igual que N, pero no puede ser menor, porque entonces no tendríamos independencia lineal, ¿no? N es igual a M. Ya, acabamos. Con esta parte. De forma análoga se puede probar que si el span de un conjunto de M vectores es V, entonces la dimensión de V es N, entonces M debe ser mayor o igual que N, ¿no? Igual se puede probar usando pivotes, ¿no? La prueba es completamente análoga. Vale. Corolario de esto. Es que si una matriz es invertible, entonces en forma escalonada tiene pivotes en cada renglón y columna. Y la prueba ya es lo que hicimos, ¿no? Ahora, usando esto y las dos proposiciones anteriores que tienen que ver con las bases y los linealmente independientes, lo que queremos es que A tenga una base, o sea, que las columnas de A formen una base. Entonces, corolario, si A es invertible, debe ser cuadrada. ¿No? Ok. Ahora, ¿cómo encontramos A inversa usando
usando Gauss, ¿no? Eliminación gaussiana. Vamos a ver. Pues vamos a aplicarlo a un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el 1, 4, 2, menos 2, menos 7, 7. 3, 11, menos 6. Lo que vamos a hacer es, vamos a pintar una copia de la identidad de este lado. Y vamos a usar eliminación gaussiana para transformar esta en la identidad. Y de este lado nos va a quedar pintada la matriz inversa. Entonces, esto de aquí lo vamos a llevar, o sea, vamos a pivotear esta parte. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, este por 2, se lo sumamos aquí, y este mismo por 3, y menos 3, y se lo sumamos a este, ¿no? Entonces lo llevamos al 1, 4, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 2, 1, 0, 0 menos 1, 0, 3, 0, 1. Menos 3, ¿no? Para que quitemos este 3. Ahí está. Luego esta vamos a... Ya tenemos pivotes. Y vamos a tratar de quitar estos de encima. Esta de aquí de... Bueno, esta no está completamente pivoteada, ¿no? Tenemos que quitar este menos 1. Entonces vamos a sumarle esta a esta. Y nos quedamos con 1, 4, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 2, 1, 0. Y aquí vamos a tener 0, 0, 3. Y acá nos queda menos 1, 1, 1. Luego, ahí está. Luego, si multiplicamos esta por menos 4, para quitar estos dos de aquí, nos vamos a quedar con 1, 0, y tenemos menos 12, más 2, 10, 4 por 4 son 8, menos 8, menos más 1 son menos 7, y aquí vamos a quedarnos con menos 4 por acá, ¿no? 0, 0, 1, 3, 0, 0, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 1, 1. Luego vamos a quitar el 10. ¿Cómo le haremos? Ajá, vamos a dividir este entre 3, ¿no? Entonces nos queda 1, 0, 10,
menos 7, menos 4, 0. 0, 1, 3. 0, 0, 1. Menos 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio. 2, 1, 0. Esta nos la llevamos. Vamos a multiplicar por menos 10 esto. Nos queda 1, 0, 0. 0, 1, 3, 0, 0, 1. Aquí nos va a quedar menos 7, menos 10 tercios. No, más 10 tercios, ¿no? Entonces son menos 70, menos 21, menos 10 tercios, más 10 tercios, menos 12, menos 10 tercios y 10, menos 10 tercios. 2, 1, 0, menos 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio. Y esta nos la volvemos a llevar. Vamos a multiplicar por menos 3 y se lo sumamos a este. Ya nos queda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y de este lado vamos a tener a la inversa, que va a ser, aquí nos quedan menos 11 tercios, menos 22 tercios, menos 10 tercios, multiplicamos por menos 3 a estos y se los sumo, me queda 1, se los sumo a 2, es 3, me queda menos 1, se lo sumo a 1, es 0, y menos 1, aquí, queda acá menos 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio, y ya, fin, la inversa, si esta le habíamos llamado A, entonces A inversa es menos 11 tercios, menos 22 tercios, menos 10 tercios, 3, 0, menos 1, menos 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio. Ahí está. No es de ninguna forma la manera más elegante de construir las matrices inversas, pero bueno. Ahí está. Ahí tenemos. Bueno, entonces, por hoy le vamos a dejar aquí. Y nos vemos en una siguiente sesión.